Amigos de Tiempo Real, seguimos tristes, seguimos decepcionados por la derrota de México. ¿Qué sabor de boca te deja la Copa del Mundo? La Copa del Mundo en general me deja buen sabor, nos divertimos, la gente muy amable. Eso es sabroso. Lo que me duele es la forma en la que nos roban el partido. Nosotros sabemos perder. Cuando un equipo es mejor que nosotros o algo juega mejor, está bien, lo aceptamos, sabemos perder. Pero así no se vale, así de esa forma. Nunca es penal. Físicamente es imposible caer hacia atrás. Si te tropiezan, casi se enfrenta, no hacia atrás. Eso es, nos robaron el partido. ¿Te sientes robado en Brasil? Totalmente, totalmente. Sí, no es injusto. Quizás no en Brasil, pero sí en este partido, la verdad. En este partido. ¿Cómo ves el desempeño de la selección mexicana independientemente de la eliminación? Bien, estuvo bien. Quizás nos faltó un poquito más de ataque por las bandas para tener más profundidad en realidad. Pero en realidad el equipo le luchó, mostró corazón. Para la otra, obviamente, pero sí me duele obviamente cómo perdimos hoy. ¿Vas a ir al partido de cuartos de final o ibas a ir? Y tenía planeado irse, tenía planeado seguir hasta México, en realidad, hasta que llegara la final. Hasta que llegara la final. Muchas gracias, amigo. Muy bien, gracias. Un saludo a todos, gracias.